Y luego, ¿por qué encajaba también esta música en los documentales de Más Allá o La Puerta del Misterio de Fernando Jiménez del Oso, en la banda sonora de programas como Medianoche de Antonio José Ales? Bueno, atentos a la música y el misterio, ¿eh? Que os voy a dar alguna sorpresa, quizá. La música y el misterio va a ser importante. Pero viajemos ahora por el espacio porque parece que alguien desde muy lejos quiere decirnos algo. La noticia más o menos reza lo siguiente. Están llegando ondas de radio desde un punto imprevisto, desde un lugar lejanísimo, 12 millones de años luz, galaxia M82, y nadie sabe quién las emite o qué las emite, y nadie sabe por qué de pronto desde hace un año se están haciendo patentes de forma evidente. Y las principales revistas de astronomía del mundo y científicas del mundo han informado esta semana, 20 grandes antenas miran hacia el espacio. Y cuando yo veo antenas que se giran como oídos del hombre en busca de sus hermanos cósmicos, yo no sé por qué, me imagino también estos sonidos de equinoccio. Y en este ambiente me gustaría preguntarle al periodista que nos ha traído a España esta noticia, José Manuel Nieves. Buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿Qué tal? ¿Es cierto esto, José Manuel? ¿Alguien está enviando una señal de radio desde el espacio? A ver, no está nada claro que sea alguien. Más bien, seguramente es algo. Lo que pasa es que ese algo no sabemos lo que es. Si quieres te cuento, porque el hecho de que recibamos ondas de radio desde el espacio, pues no es en sí no es ninguna novedad. Hay muchísimos objetos que emiten en esta frecuencia, ¿no? Emiten ondas de radio. Hay púlsares, hay galaxias, hay estrellas de neutrones, pero lo que han detectado esta vez está a 12 millones de años luz, que es bastante cerca de nuestra galaxia. Es una galaxia que se llama M82, y en un punto de esa galaxia han detectado una fuente de emisión de ondas de radio, de radioondas, que no tiene explicación. Y no tiene explicación porque el tipo de objeto que la está emitiendo, pues no debería existir. ¿Y qué sabemos de ese objeto, José Manuel? De ese objeto pues contrario, que algunos han pensado que podía ser, leído en tu artículo, una supernova, un agujero negro. Mira, vamos a ver, este tipo de emisiones, primero van lo que hacen los científicos siempre es ver una cosa y luego empezar a descartar. Entonces, le intentan buscar explicaciones. Las explicaciones más normales, ¿cuáles serían? Pues sería un gran agujero negro. Los agujeros negros, de hecho, los grandes, los gigantescos que están en los centros de las galaxias, que tienen millones y millones de veces la masa de nuestro Sol, pues tienen un efecto cuántico que es de emisión de materia y de ondas de radio. Y entonces esos los tenemos localizados. No es un agujero de negro porque no está en el centro de la galaxia, sino en uno de los bordes, con lo cual eso queda descartado. Otro tipo de objetos que nos pueden hacer llegar este tipo de emisiones son las estrellas en el momento de morir violentamente, como por ejemplo las supernovas. Ajá. Bien, no es una supernova porque esta galaxia M82 es muy activa. Eso quiere decir que en ella se forman mucha más cantidad de estrellas que en cualquier galaxia normal. Es 5 veces por lo menos más brillante que la Vía Láctea, que es nuestra propia galaxia. Entonces quiere decir que también hay muchas supernovas, pero el brillo y la luz y las emisiones de las supernovas son muy fuertes días o como mucho algunas semanas después de la explosión. Esta lleva un año emitiendo en la misma intensidad, o sea, sin bajar para nada la intensidad, con lo cual no es una supernova tampoco. Lo cual pues no hace más que llenar de misterio y de al descubridor, que se llama Tom Muxlow, que es del Centro de Astrofísica de Jodrell Bank, que es un observatorio británico muy prestigioso, y lo único que nos dice es que no sabemos lo que es. Sabemos algunas de sus características, por ejemplo, que es un objeto que gira sobre sí mismo bastante rápido, o sea, tiene una velocidad de rotación que es de muy poquitos días. Luego, su velocidad aparente, que no es la real, es decir, la que nosotros medimos desde aquí, es 4 veces la velocidad de la luz. Esto nos ha sorprendido, José Manuel. ¿Esto cómo es posible? Es la velocidad aparente. Uh-huh. Entonces, la velocidad aparente es un efecto de la mecánica cuántica. Este tipo de velocidades, que se llaman supralumínicas, porque sabes que en el universo no hay nada que se pueda mover más deprisa que la luz. Uh-huh. Pero cuando nos apunta directamente, por ejemplo, cuando un gran agujero negro emite materia, que lo hace con una violencia enorme, muy grande, y esa materia apunta hacia nosotros medimos su corrimiento, es decir, su brillo acercándose, y eso nos da una velocidad aparente que puede llegar a ser supralumínica, pero hace falta un fenómeno enormemente energético para que eso podamos medirlo desde aquí, y este tampoco es el caso, y una velocidad
velocidad aparente de 4 veces la velocidad de la luz es una barbaridad, y que es una auténtica barbaridad, ¿no? Por lo tanto, entendemos muy bien, José Manuel, como tú reflejabas en las páginas de ABC, que el descubridor haya dicho sencillamente: no sabemos lo que es, cosa que evidentemente también nos llena de interrogantes a los que no sabemos mucho de ciencia, ¿no? Claro, ¿qué es lo que se están imaginando que podría ser? Si es un agujero negro, finalmente, sería un agujero negro muy peculiar, porque es como un agujero negro fuera de su sitio, y no sería un agujero negro supermasivo como los que hay en los centros galácticos, sino que uno más pequeñito, digamos de 10 o 20 veces la masa del Sol, pero estaría en un sitio muy poco apropiado. Otra cosa que podría a lo mejor ser sería un microcuásar. Un microcuásar es una de las fases de las muertes de las estrellas, cuando todo lo que es la estrella ha desaparecido y solo queda un denso núcleo de neutrones. Es otra de las explicaciones. Lo único que nos está diciendo este señor Muxlow es que acaban de empezar a procesar los datos, y esa cantidad de datos que nos están enviando y que están recibiendo son una cantidad desorbitada de datos, es decir, tardarán años probablemente en poderlos analizar. Seguro que lo van a hacer, porque este tipo de objetos tan curiosos y tan misteriosos necesitan una explicación. Acabaremos teniendo esa explicación. Lo acaban de empezar a estudiar y de momento no cuadra nada, pero cuadrará. De momento también comprendemos que el objeto no haya sido bautizado, ¿no? Se bautiza casi todo en el espacio, pero no tiene nombre, ¿verdad? No tiene nombre porque es muy reciente. Se descubrió pues hace menos de un año, en mayo del año pasado, y al principio, te digo, se pensaban, primero estuvieron esperando para ver si era una supernova y se iba apagando, pues resulta que no. Las supernovas en 2 o 3 semanas se apagan, y estaban mes tras mes estudiándolas y esto no se apagaba, al revés. Tenía picos de actividad y de luminosidad en la frecuencia de las ondas de radio muy grandes, y las sigue teniendo ahora mismo, que ha pasado un año, con lo cual eso no puede ser, lo cual ha empezado a hacer que estos astrofísicos se empiecen a preguntar qué es lo que están mirando, ¿no? Y no es el único caso, hay un buen número de objetos sin explicación en el espacio, ¿sabes? Y sin que todavía seguramente tengan una explicación, pero nosotros aún no la conocemos. Pues es un tema maravilloso, José Manuel Nieves, compañero. Te emplazo un día a que visual o radiofónicamente sondeemos por qué no en esos misterios del espacio que están ahí y que siguen siendo desafíos para la ciencia. Un fortísimo abrazo, amigo. Cuando quieras, un abrazo. Y os propongo otra aventura muy distinta a las 3 y 18. Pasar de esta música excelsa, esta música que estoy seguro, convencido, creo en ella, creo que fomenta la sinapsis. Hay música que fomenta la sinapsis, me parece muy interesante ese término, o sea, que hace mejor nuestro cerebro. Un día voy a hacer un repaso por músicas que hacen mejor nuestro cerebro. Y ahora vamos a otra que es distinta, pero es que es la música, es la banda sonora de una sección que sabéis que tiene que prolongarse en el tiempo, ¿no? Como un Guadiana. Pero Santiago Camacho de vez en cuando repasa, con todo el respeto, eso sí, las teorías un tanto bizarras. Las teorías un tanto al límite, los que están como funambulistas sobre la fina y delgada línea roja, y a veces se precipitan casi siempre del mismo lado, el lado del delirio, el lado del incomprensible. Solo Santiago puede hacer un poco de escriba y descifrador de esas profecías, de esos maestros. Hoy viene uno impresionante, pero será mejor hablar de él en su propia salsa musical. Y es que para el siguiente icono del misterio, Santi me plasma una foto. Un tipo dando un gigantesco alarido, boca abierta, casi descoyuntada, alarido a las alturas, pantalón ceñido, acabado en campana, bien ceñido, y, por supuesto, una guitarra mítica. Parece que es un hombre que une el rock y la profecía. Asombroso. Lo asombroso es que la foto es de este año, porque la verdad, esa pinta de hippie sacado del verano del amor, pero hasta yo creo que el propio Jimmy le diría: tío, te estás pasando, porque la verdad sea dicha, el hombre del que hoy vamos a hablar, Michael Fairchild, es... Michael Fairchild, ya hay que apuntar. Michael Fairchild pasa a la galería. Yo hoy, esta noche, quiero dejar más que nunca muy claro, este tío es de verdad. No me lo he inventado. Él mismo
es su planteamiento, no está intentando tomar el pelo a nadie. Hay gente que dice que es que algunos amigos de Santi Camacho son inventados, y eso no es verdad. No, y este además no está intentando tomar el pelo a nadie, ni está haciendo una performance, ni es un artista conceptual. No, no, todos sus planteamientos son sinceros. Y es que en esta sección hemos pasado, yo creo que casi por todo, los ovnis, la conspiración, la ciencia más o menos extraña. Pero es que hoy vamos a un campo que ya de por sí es extraño y es proclive a los elementos curiosos, que es el de la profecía. Y el campo de la profecía ha dado a lo largo de la historia para mucho. Ha habido venerables ancianas que han asombrado al mundo diciendo que estaban embarazadas de la segunda venida de Jesús. Gallinas ponedoras que en la cáscara venía el destino de la humanidad escrito, y que también asombraron a Inglaterra, la Inglaterra del siglo XVIII en su momento. Entonces, claro, encontré en un ámbito como este de la profecía algo, decir, bueno, algo que ya llame más la atención que esto, ha sido difícil. Difícil, pero no imposible. Vamos con Michael. Michael Fairchild es un músico de rock muy peculiar. Es un guitarrista razonablemente bien dotado de talento y sobre todo de entusiasmo. Que a lo largo de los años pues ha desarrollado una empatía, un gusto por la obra y la vida de Jimi Hendrix, su gran ídolo. Pero la pasión de este guitarrista por su maestro va mucho más allá de lo habitual. Y es que no sería la primera vez que un músico fallecido genera un culto religioso a su alrededor. Hay por ahí una iglesia de Elvis con un número asombrosamente alto de devotos que funciona en Tennessee y que, bueno, pues tiene allí su templo y sus cosas. Pero es que lo de Michael Fairchild va un poquito más allá. La historia de la vida de este hombre. Músico, sin mucha fama, pero experto en Jimmy, y le encargan una biografía porque él además es coleccionista de recuerdos, tiene acceso a incluso a documentación privada de su puño y letra, adquirida en subastas y a través de contactos durante muchos años, y pues un editor piensa, bueno, pues para la biografía de Jimmy Hendrix, para aportar datos originales, qué mejor que Michael Fairchild. Y Michael Fairchild, después de meses de trabajo, tiene una revelación, pero como San Pablo. Jimi Hendrix no era un ser humano. Era un Mesías, enviado exactamente igual que Jesucristo, para renovar el mensaje de amor de la humanidad. ¿Se le aparece el propio Jimi Hendrix? Prácticamente. Pero claro, va más allá. Porque si Jesús hizo milagros, Hendrix lo que hizo fueron profecías. Y si un exégeta como era él, dedicado a desentrañar hasta el último verso de sus canciones, no era capaz de descubrir el futuro de la humanidad desde la muerte de Jimi Hendrix hasta su mismo fin, pues la verdad es que el empeño era completamente factible. Descubrió que efectivamente Jimi Hendrix había hecho una descripción detallada, eso sí, como Nostradamus, hay que interpretarla, hay que darle un poquito de sal, de todo lo que sucedería después de su muerte, y que, por ejemplo, el fin del mundo, según Jimi Hendrix, va a ser por un asteroide asesino. Pero esto lo dice Jimi Hendrix en sus letras. Efectivamente, esto, ajá, lo dice Jimi Hendrix. De un hecho, asteroide asesino. De hecho, Michael Fairchild, al que luego veremos que parece ser que le plagia a mucha gente, dice que luego todas las películas de asteroides asesinos que se han hecho ha sido de gente que ha leído su libro, y que bueno, que realmente pues que es un abuso, y que además, bueno. Pero ¿y dónde está la profecía exactamente? ¿Dónde la extrae él? Él lo que hace es, de las letras de algunos poemas y de cartas personales que posee Jimi Hendrix, él, pues, básicamente, si la interpretación no te creas que varía mucho de lo que se hace con las cuartetas de Nostradamus, que es, aquí tengo cuatro versos, más o menos, le doy la interpretación que a mí me parece, y asteroide asesino, pero tal y tal. Eso es un von Brum de la música. Efectivamente. Pero claro, en este fin del mundo también hay un anticristo. No podía faltar. Por supuesto. No, pero además, este no es la primera vez que le cuelgan el San Benito. Bill Gates. ¡Sí! Lo sabía. La conexión neuronal. Nunca he oído hablar de este hombre que se llama Michael... Fairchild. Pero
en su ideología veía la siniestra cara en algunas ocasiones de Bill Gates como anticristo, ¿eh? Efectivamente, que no solamente eso, sino que la compañía de Gates, Microsoft, es, según la sagrada palabra del Mesías Genderis, justo el enemigo mayor de la humanidad y de esa ola de amor hippie, de amor de las flores, que Genderis venía. Pero Genderis murió antes de que se crease en Microsoft. Por supuesto, pero ya lo anticipó. O sea, ¿qué profecía sería esta? Por el amor de Dios. Entonces, claro, nos encontramos con que este hombre empieza a escribir un libro y no contento con ello, y tendría que estarlo porque el libro parece ser que algo se ha vendido, empieza a diseminar él mismo la palabra. Entonces, las conferencias, y yo al que tenga la suerte de tener el YouTube a mano, puede tener un momento impagable esta noche si le dedica un 5 minutos a ver alguno de los vídeos que hay por ahí. Las conferencias de Michael Fercher, que da en muchos lugares de los Estados Unidos, son los actos esotérico-religiosos más peculiares que imaginarse pueda. A ver, para que nos lo imaginemos. Público expectante, un salón de actos, un gimnasio de un colegio, en fin, diferentes tipos de ubicación. Un escenario, un atril, y entonces sale Michael ataviado con unos vestimentas un poco anacrónicas ya. Lo has descrito muy bien, pero incluso pues añade a veces pues sombreros con plumas, en fin, lo de Jimmy, pero yo incluso ya creo que lleva un poco al extremo. Pero él es negro también. No, él es blanco. Ah, él es blanco. Él es blanco, blanquísimo. Pero de corazón negro. O sea, aquí realmente sé lo que quieras, sé lo que sientas. Y sale con su guitarra eléctrica en la mano, que curiosamente, yo que toco la guitarra, me fijo en un detalle, que la mitomanía de este hombre va tan al extremo que Jimi Hendrix era zurdo. Y hay guitarras para zurdos, pero Jimi Hendrix tocaba una Stratocaster normal, una Stratocaster para diestros. Él es diestro y toca una Stratocaster para zurdos. Con lo cual, más o menos, el efecto es como espejo, queda bien. Y así, de buenas a primeras, pues hay un murmullo entre el público que no sabe muy bien lo que le espera y se arranca con su primer tema. ¿Es una conferencia cantada? No. Esto es una cosa, decíamos, de los pentecostales, pues esto es más raro todavía. Se arranca con el primer tema y después de los correspondientes aplausos, desgrana los misterios de su nueva religión, eso sí, subrayando con nuevos temas pues los puntos realmente importantes de las profecías, sobre todo, ¿no? A ver, ¿qué más profecías? Aparte de la teoría de asesino anunciado por Jimmy, ¿qué bueno, más? Tenemos la teoría de asesino, por supuesto, el apocalipsis de la humanidad dominada por Bill Gates y, bueno, pues básicamente ahora él está anunciando su autoinmolación. Porque claro, Michael, que si nos estás escuchando, como podrías ver aquí en Milenio 3, no formamos parte de la conspiración mundial para silenciarte, liderada por Microsoft, y en la que Dan Brown tiene mucho que ver, porque todo lo que aparece en los libros de Dan Brown son precisamente las profecías hechas por Jimi Hendrix, pero desvirtuadas para que el gran público no se las tome. O sea, ha acusado también, vestido con el traje ceñido y con la guitarra, Dan Brown. Correcto. De seguir. Vaya batiburrilla. Así que yo creo que Michael Fairchild acaba de pasar a la galería por mérito propio, y este sí que es un gran, gran amigo de Santi. Dan Brown, Bill Gates, asteroides asesinos, y todo eso a ritmo de rock. Yo creo que merece, de verdad, en el Hall of Fame, ¿no? En el Salón de la Fama de Amigos de Santi, uno más. Y además, yo es que creo que hay varios. Me acuerdo de Avasti siempre, no sé por qué. Avasti, que se convirtió luego en elemento importante de la investigación. O sea que, yo siempre digo lo mismo. A ver si alguno de estos tiene algo de razón. Y todos con libro publicado. Importantísimo. Todos con libro publicado. Clave. Vamos con mensajes. El cerebro es que nos tiene locos esta noche. Normal. La gente sigue preguntando. A ver, bueno, y también haciendo
bromas. Ya que estamos ahora con este cantante profeta, Gabriel nos decía que si esto es cierto, que existe el síndrome del acento extranjero, que tenemos un ilustre caso en España, que es el de nuestro expresidente Aznar, que un día se puso a hablar con acento tejano. Pero cierto, cierto. Aquí es estamos trabajando en ello. Yo creo que es uno de los ejemplos más increíbles de por lo menos... de Fritos. Sí, pero por lo menos en ese instante fue síndrome de acento extranjero increíble. Aunque todo el mundo se le pega un poco... Carlos Largo, por ejemplo, nuestro compañero, se le pega mucho el bable. Sí. Me lo ha dicho a mí varias veces, sí, el bable... Se le pega de una forma increíble y durante mucho tiempo mantiene... Se pegan los acentos cuando llevas un tiempo. Pero a Carlos de una forma especial. El acentillo se acaba pegando. David desde Valladolid nos decía, ¿no hubo una niña de 3 meses en Extremadura en el siglo XVIII que habló latín? Creo que fue un caso investigado por la Inquisición. Hacía referencia con sus palabras a la Casa Real de los Austrias. ¿Qué se esconde en el cerebro para que esto suceda? ¿Un suceso traumático puede desencadenar fenómenos como la glosolalia? Sí, queda mal decirlo, pero por la Inquisición y por mí también, que fui el que lo rescató de una pared húmeda en Villafranca de los Barros. La niña se llamaba Antonia Batista y vivió en Villafranca de los Barros, siglo XVII, y es un caso impresionante de hablar en latín, sí, sí. Inma y Óscar, que nos escriben desde Vallecas, nos preguntaban si es verdad que el sexto sentido animal es una parte del cerebro que nosotros no tenemos desarrollada. Pues es una de las teorías que siempre se ha mantenido ahí, pero vamos a ver. Lo curioso del cerebro, y desde luego está claro que hay que hacer una sección o algo con el cerebro, está clarísimo, desde lo que se sabía de él hasta, por ejemplo, todo esto se reproduce de la misma forma en los animales, tienen las mismas ramificaciones, las neuronas se comportan de la misma forma. Hombre, es un orgullo saber que el hombre que descubrió todo eso, de la interconexión entre una cosa llamada neurona, era ni más ni menos que Santiago Ramón y Cajal. Y no se lo pusieron muy fácil, ¿eh? No se lo pusieron muy fácil. Un hombre que, por cierto, acabó muy impresionado con el espiritismo y la hipnosis. Pero descubrió algo que, vamos a ver, es que es igual de misterioso. ¿No os dais cuenta, amigos? Yo sí me di cuenta. Y vosotros seguro que también, y antes que yo. Que es que esos impulsos eléctricos, esa química que hay a nivel celular, tan pequeña que es imposible, yo me pregunto. Me parece todo muy bien, pero ¿cómo puede caber un pensamiento ahí? Parece de perogrullo, ¿verdad? Cosas tan grandes, tan importantes, tan llenas de elementos como los pensamientos, ¿cómo es que caben tantos en esas pequeñísimas rendijas que son de un tamaño casi como el universo, pero dentro de la cabeza? ¿Y por qué con un cerebro exactamente igual, con lo mismo que no ha cambiado nada, antes de aproximadamente 40.000 años... servía como para ser un animal más y de pronto sirve para todo esto que estamos hablando? ¿Cómo es posible? ¿Quién activa de esta forma? ¿Quién o qué pone en marcha una serie de potencias que estaban ahí dormidas? Porque nuestro cerebro sigue siendo igual que el de hace 100.000 años, físicamente. Por lo tanto, amigos, ¿qué dio luz a nuestro cerebro? Ahí podéis poner lo que queráis. Mari desde Sevilla nos dice, hola milenarios, me pasó una vez que después de desmayarme no podía hablar, entendía todo, así pasé más de 6 horas. Luego empecé a hablar, pero confundía las palabras, lo pasé muy mal, hace ya 3 años y aún sigo confundiéndolas de vez en cuando. También nos decían que la serie House, en un episodio trataban a un tipo que después de un fuerte golpe en la cabeza se volvió un gran pianista. ¿Es eso posible? Pues eso hay que preguntárselo a Manuel Martín Loeches, pero está clarísimo. Yo no sé si les parece, amigos, o hay que hacer más noches del cerebro de vez en cuando, o una pequeña microsección sobre enigmas del cerebro. Curro Molina desde Sevilla nos dice, hace poco hicieron hipnosis a mis amigos y fue impresionante lo que les vi hacer estando hipnotizados. El cerebro es increíble, me encantaría que tratáis el tema algún día. Saludos y enhorabuena. ¿Cómo es eso de la hipnosis? Familiar con demencia, es increíble, hay días que no recuerda nada y otros que distingue todo. ¿Qué puede pasar en su cerebro para que ocurra así? Nos preguntaba pues Fátima desde Jerez. Otro misterio que podíamos tocar, el Parkinson, el Alzheimer, antes todo englobado en el mundo de las demencias, y que es que esas conexiones neuronales empiezan a desaparecer, empiezan a morir, y nadie sabe bien por qué, Y a mí me pasa, como pasa con casi todo, con el alma curiosa, ¿no? Porque yo creo que lo interesante del propio cerebro humano no está mal la sinapsis en esto, es ampliar tus puntos de vista. Es decir, seguramente yo hace unos años no hubiese cogido el libro El poder del cerebro, que tengo aquí, por ejemplo, de una científica de neurociencia, y cuando empiezo a leerlo
me doy cuenta que es tan misterioso más que todo lo que contamos como misterio. Solo hay que contarlo de forma divulgativa e imaginar. ¿Por qué nos vienen ciertos recuerdos? ¿Por qué otros se van? ¿Por qué de repente en nuestra memoria hacer un esfuerzo ahora mismo? En 20 segundos, ¿cuántas cosas podéis llegar a pensar? ¿Cuántas vienen de la infancia? ¿Cuántas imágenes vienen de la infancia de repente? ¿Por qué se han quedado impregnadas de esa forma? ¿Podemos recordar y pensar hasta el infinito? ¿O solo hay una serie de imágenes preprogramadas? Bueno, ¿y en qué archivo están? ¿Dónde están? ¿Físicamente qué ocupan? Es asombroso, como decía Manuel Martín Loeches y todos los investigadores de neurociencia, que hasta hace 5 o 6 años se pensaba que el cerebro era como un ordenador, que ciertas áreas manejaban ciertas cosas. Y de repente, no me digáis que no es alucinante por no poner otro nombre, se dan cuenta de que en los grandes procesos el cerebro funciona como una especie de sinfonía, de orquesta, con todo funcionando al mismo tiempo, pero de una forma que nunca se repite del mismo modo. Y yo digo que es bueno para el cerebro ampliar nuestra mira, hacer crecer nuestra ramificación, y que tenemos todos la oportunidad, en este mundo más que nunca, hay medios más que nunca, para primitizar nuestro cerebro, para convertirlo en algo más pequeño, más ruin, más mezquino, más corto, más romo. Y se puede hacer al contrario, más largo, más extenso, más fino, con más calidad, con más creatividad. Y cada uno de nosotros, amigos y amigas, cada uno, tomamos decisiones. Lo primitivo, lo básico, lo soez en muchas ocasiones, va a ciertas áreas de nuestro cerebro animal. Pero alimentarse todo el rato de las discusiones, de la violencia, de, yo creo, incluso el impulso sexual en el sentido más estricto, de, no sé, las risotadas soeces de cosas que, no sé, los espectáculos, todo el rato es lo mismo, creo que no debe ser lo mismo que si alguien hace un esfuerzo por aprender. El cerebro, desde luego, no puede estar entrenado de la misma forma. Y yo no hablo de ser un genio en nada, sino en tener la mente despierta o en quedarse en lo que nos bombardean. Porque si hay algo muy claro, es que en este momento del siglo XXI, el hombre en cualquier país y la mujer están siendo bombardeados para no pensar, para no discurrir, para no entrenar su cerebro. Pero también hay espectáculos, cosas de que te aportan y hombre, son claro, cosas bonitas para ya, el cerebro. Me refiero a espectáculos o Circo del Sol, lo que claro, monta claro. Con esos hombre, colores, con esos bailes. Y la música bailes, clásica con... y una buena película, o incluso una mala película, si da igual, pero una variedad de cosas. Lo malo es que estamos siendo muy teledirigidos a que nuestro cerebro más primario es el que funciona. Uh-huh. Tú pon la tele. Hay de todo. Fíjate lo que te encuentras. Pero yo en el fondo creo que tienes razón y además, lo he comentado aquí varias veces, yo no soy una persona especialmente religiosa, pero yo sí que creo que hay un momento que va a ser crucial en algún momento de nuestra historia, que es cuando se descubra, y yo creo que la ciencia lo descubrirá algún día, que hay algo, llámalo la mente, llámalo el alma si eres más místico, que habita nuestro cerebro, que lo utiliza como que lo utiliza como algo. Y fíjate que, ya te digo, sin ser una persona religiosa, sí creo que todas las religiones tienen una alegoría fundamental y que nos dice mucho, que esa parte posiblemente inmortal, posiblemente energética, posiblemente los grandes avances de la física terminen dándole una sustancia y un soporte que pueda entender el ser humano más allá de lo sobrenatural, pues tiene la posibilidad de ser eterna, tiene la posibilidad de trascender a algo, pero probablemente en lo que hagamos aquí dependa mucho. A lo mejor ese espíritu, llámalo de aquella manera, necesita fortalecerse, necesita alimentarse, necesita cobrar sustancia para que en el momento en el que no tenga un soporte físico poder existir, porque a lo mejor si es encrencle, si no se le ha alimentado lo suficiente, si ha sido ruin, si ha sido materialista, no puede sobrevivir sin el soporte físico y simplemente se disipa. Fíjate que todas esas historias sobre cielos e infiernos, terribles los unos y maravillosos los otros, simplemente puede ser esa metáfora, esa parábola que se utiliza para que las mentes sencillas, sobre todo las mentes sencillas de la antigüedad, comprendieran que tenían que dejar lo que se les estaba dando en préstamo en vida mejor que lo habían recibido. Y eso es un legado impresionante y que hay que darse cuenta. Yo solo pienso a veces, cuando hablábamos ahora con
el profesor Manuel Martín Loeches, de esa forma tan, tan divulgativa, todo se puede contar de forma dinámica, divulgativa, interesante, estoy convencido, todo es todo. Y me he dado cuenta, ¿sabes de qué? De que hay mucha gente, porque me encuentro por la calle mucha gente, por ejemplo, de bastante edad, gente que yo sé que no le ha debido tener nada fácil, y que le gusta el programa de la televisión o de la radio, y que se quedan con muchas cosas, y yo estoy seguro que hay mucha gente que por su vida, porque no todo el mundo tiene acceso, pero ahora se puede tener, casi todo el mundo que quiere acceso, se ha preguntado cómo emergen los pensamientos, dónde se guardan. Yo estoy seguro que una gran parte del público que nos ha escuchado esta noche, no me refiero quizá a la gente más joven, más preparada, más atenta a estos temas, me refiero a la gente muy normal, extraordinariamente normal, y que son extraordinariamente amigos, que hacen que estemos aquí. Pues muchos de ellos nunca se han preguntado qué es la neurona, qué es la sinapsis, que está mandando impulsos eléctricos desconocidos donde va todo lo que somos, a través del cerebro, por autopistas infinitas que nadie ha llegado jamás, por ejemplo, a medir, porque es imposible. Y todo eso está aquí dentro, en una cabeza que mucha gente no ha empleado ni para preguntarse qué misterio hay. Ayudar simplemente a eso, yo creo que es absolutamente maravilloso. Yo creo que es una función, y lo pienso muchas veces, ¿no? Digo, no puede haber tarea más hermosa, no puede haber tarea más hermosa, o de las más hermosas que yo conozco, que hacer que mucha gente se pregunte por cosas que estaban ahí a su alcance, pero nadie le decía, pregúntate por esto. Yo sé que esta noche mucha gente ha teclado en los buscadores sinapsis, neurona, o esos síndromes de los que habéis hablado, o xenoglosia, o glosolalia, y que han sido formas de búsqueda. O sea, es un pecado, yo creo, hoy, que cualquiera puede indagar y construir su propio cerebro de sensaciones y de búsquedas, no hacerlo, ¿no? Quedarnos en eso que interesa tanto a los poderosos, quedarnos en meros objetos consumidores. Mira, gracias a Dios hay muchas cosas que la ciencia todavía no puede explicar y que se escapa de los laboratorios. Ha ocurrido esta semana, un niño de 3 años, Eike Paul, está en la casa de sus abuelos, se cae al estanque sin que los abuelos se den cuenta. Y fíjate, cuando el abuelo se da cuenta lleva ya un buen rato. El niño tiene parada cardíaca, le empiezan a hacer la reanimación. Llega un helicóptero y lo trasladan a un hospital. 3 horas después de estar en ese estado, no se sabe lo que llevaba sumergido en el agua, el niño se recupera, comienza a vivir ante la mirada de los médicos, que no se lo pueden creer. Y fíjate lo que cuenta, que ha estado en el cielo, que ha visto allí a su bisabuela, que su bisabuela le ha abierto una especie de puerta, y que en esa puerta le ha sentado y le ha dicho, pero tú qué haces aquí, tú tienes que regresar con tu papá y con tu mamá. Es un niño de 3 años que no ha podido oír ni estar influido por los comentarios de los mayores, por vidas pasadas, por esas vidas, esas experiencias cercanas a la muerte, las ECM, y en cambio cuenta cosas. Decía, mira, tengo aquí la noticia, y decía, no había mucha luz y yo estaba flotando, llegué a una puerta y vi a Emi, a mi bisabuela, en el otro lado. ¿Qué estás haciendo aquí, Paul? Debes regresar donde mamá y papá. Yo sabía que estaba en el cielo, pero la abuela dijo que tenía que regresar a casa. El cielo se veía bien, pero estoy contento que estoy de vuelta con mi papá y con mi mamá ahora. Una experiencia cercana a la muerte de un niño que durante 3 horas ha estado clínicamente muerto y que asegura haber vivido una experiencia con una bisabuela fallecida. Y es que las cosas que no entendemos siguen flotando por ahí, está claro, y nos hacen preguntarnos muchas más incógnitas, y es un camino que nunca se termina. Vamos a conectar con la historia, que es otro de los misterios, otro de los enigmas pendientes, y además hay cosas interesantes. ¿Tú te acuerdas de la pirámide de Zoser? Saqqara. Sí. Es una de las raras, primero dicen que es la más antigua, ¿no? De las más antiguas. Las que no se suelen visitar, además, escalonada, en las turísticas. Escalonada. Lo que no se suele hacer es entrar, ¿no? ¿También? Pues parece ser que las pirámides, y esto me parece apasionante, ya ves, con esta música que pone Jeremy Martínez, más los viejos cristianos coptos, parece que horadaron partes de la pirámide y que construyeron habitáculos para vivir dentro de las pirámides. O sea, fueron ermitaños de las pirámides 2.000, 3.000 años después. Y esto se ha descubierto ahora. También hay otras cosas, por ejemplo, que ha muerto uno de los señores de la historia de este país, Manuel Fernández Álvarez, que intervino en Milenio 3 en varias ocasiones para hablarnos, si os acordáis, de Colón, de los misterios sobre Colón, de las otras cosas que casi nadie cuenta. Fijaos si es importante Fernández Álvarez, profesor de la Universidad de Salamanca emérito, que ya hacía trabajos en la famosa historia de España, de Menéndez Pidal, ¿eh?
O sea, que cosas de los 50. Era muy veterano y seguía escribiendo y trabajando. Nacho Ares, nuestro compañero, le ha hecho su pequeño homenaje. Pero hay noticias sorprendentes. Noticias de la historia. Nacho Ares. Las autoridades egipcias continúan con el proyecto de rehabilitación de uno de los monumentos más importantes, la pirámide escalonada del faraón Zoser, el primer monumento en piedra de toda la historia con más de 4.600 años de antigüedad. Escuchamos a Ali Asfar, director de la zona arqueológica de Saqqara, quien nos relata los últimos hallazgos. Es un gran proyecto que ha protegido y ha Existe un gran proyecto para proteger la pirámide. Hemos encontrado tres agujeros que fueron utilizados por los cristianos coptos como viviendas en época posterior. Dentro del cuerpo de la pirámide escalonada, junto con otros añadidos como muros de ladrillos de adobe. Ahora estamos documentando el descubrimiento y tratando de reconstruirlo para volver a dar la forma original a la pirámide escalonada. Imhotep fue el arquitecto que, según la tradición, diseñó este magnífico monumento de planta rectangular y con una altura de casi 60 metros. Su estructura interna es de las más singulares, destacando un trazado laberíntico y un enorme pozo que acaba en la cámara funeraria en donde fue enterrado Zoser. Otra parte del proyecto se desarrolla en el interior, en el pozo principal de la pirámide, en donde apareció en su momento una habitación con un sarcófago roto en muchos fragmentos. En la actualidad, un comité de la UNESCO está trabajando en el pozo para evitar el deterioro del techo de la habitación y el colapso del pozo por medio de soportes de madera y hierro. La idea de las autoridades egipcias es abrir la pirámide escalonada del faraón Zoser a los turistas en un futuro no muy lejano. El pasado lunes 19 de abril fallecía en su casa de Salamanca don Manuel Fernández Álvarez, uno de los padres de la moderna historiografía. Sus primeros trabajos de investigación vieron la luz en la década de 1950 en los volúmenes de la mítica Historia de España de Menéndez Pidal. Especialista en los siglos XV y XVI, sus trabajos sobre Carlos V, Felipe II o los Reyes Católicos, entre muchos otros, son y serán un referente imprescindible. Aquí le escuchamos en un fragmento de una entrevista de hace unas semanas hablando del Duque de Alba y su polémica misión en los Países Bajos. Su actuación en los Países Bajos fue verdaderamente dura y muy rígida, muy severa. Él hubiera querido que terminase el mismo año 68, por lo más 69, y pidió una y otra vez al rey el relevo, pidió una y otra vez el rey que el rey Felipe II cumpliera su plan, cumpliera su promesa. Había una rebelión que castigar. Y entonces la figura adecuada parecía que podía ser un soldado, pero siempre y cuando el rey se presentara ya como pacificador y que el soldado pudiera dejar ya esa tarea. Un estudio reciente del pelo de las momias de Chinchorro, en Chile, las más antiguas del mundo con más de 6.000 años, señala que la causa de la muerte de muchos individuos fue la ingestión de arsénico. El veneno se encontraba en el agua y al igual que hoy aparece en niveles muy altos en los valles del norte del país. Sus habitantes desconocían el problema, ya que el veneno no deja rastros de color ni sabor en el agua. Mi padre, que ha muerto por cierto, trató de impedírselo al ver que estaban matando a criaturas y le pegaron un cañonazo a bocajarro y murió. Hombres, mujeres, niños, que sea ellos los que pillaban con la repetidora, pues esos iban derechos a la muerte. Eran mis dos hermanas, estaban las dos allí, una me dijo Mari, Mari se quedó allí. Es difícil olvidar estas voces, son las voces de Puerto Urraco. Ahora mismo tenemos una imagen en la pantalla del ordenador que es la pura pintura negra de Francisco de Goya, la cara de un hombre, la Guardia Civil llevándolo en volandas. Habían provocado una matanza sin precedentes, verano sangriento de 1990, y yo creo que pocos pueblos tan marcados como Puerto Urraco. Bueno, pues hace unas horas prácticamente, una noticia sorprendente que pone final
cierra un bucle de esta historia absolutamente negra y tan española, ¿no? Sí, Antonio Izquierdo, que es el único que quedaba vivo de los hermanos que cometieron esa masacre, que acabaron con la vida de 9 personas e hirieron a otras 6 en Puerto Urraco, pues se ha ahorcado ayer, entre la 1 y las 2 de la mañana, dicen las fuerzas de seguridad del penitenciario de Badajoz, donde estaba recluido. Le quedaban 5 años de cumplir los 25 de condena que le habían impuesto. Al parecer tenía unos problemas médicos, estaba en la enfermería. Cogió la sábana, varias sábanas, las ató y se ahorcó. En una reja lo ató y como era bastante bajito, medía unos 60 más o menos, pues le llegaba para ahorcarse. El otro hermano también había muerto tiempo atrás. Sí. Yo creo, no me cabe la menor duda, estoy seguro de que en la propia celda las visiones, alucinaciones o espectros de las víctimas se le aparecían. Estoy convencido, no es la primera vez que alguien comete un crimen de este tipo y luego no puede desembarazarse de lo que son fantasmas. Mataron mujeres, niños, en la calle Carrera. Claro, lo que pasa es que ya llevaba de pena 20 años cumplidos. ¿Ya? ¿Pero qué le estaba pasando ahora? Pues es otro misterio, ¿no? No se sabe lo que pasaría ahora por su cabeza, además ya siendo el último, ¿no? El último de los hermanos. Pues a veces los fantasmas de la angustia son terribles, ¿no? Habrá que investigar, pero se pone fin a una historia tan dramática, Yeray, que yo creo que podemos cambiar el tercio rápidamente para no quedarnos con esta sensación, ¿no? Pero es nuestro país, y viendo esa imagen yo veía eso, ¿no? ¿Ya los has dado? Como son 6. ¡Ah, que son 6! Vale. Es que ya te conozco, y si no... Marcos Agustí, que nos escribías de Torrevieja, dice... Acabo de escuchar un mensaje de alguien que preguntabas por la epilepsia. A mí me la acaban de diagnosticar hace poco y es una cosa que me está amargando bastante la vida. Solo quería preguntar si produce pérdidas de memoria y comportamientos un tanto extraños en los estados de estar consciente sin ataque ninguno. Otro es para Iraido, de Tenerife. Quizá guardamos mucha información de antepasados en nuestros cromosomas, que solo necesita ser activada, por ejemplo, con temperatura. Interesantísima. Y el último teoría es para Diego. Tras caerme de un columpio, estuve unos minutos inconsciente. Cuando me desperté, hasta por la noche, no pude volver a hablar. Oye, el síndrome de Stendhal es maravilloso. Ahora, ¿no? Es maravilloso. El síndrome de Stendhal es que el hombre le daba algo y en Florencia se empiezan a intervenir a personas que por sobredosis de arte tienen un mareo increíble, dicen, yo creo que era una enfermedad más bonita, ¿no? Sobredosis de belleza. Pero yo creo que la conexión con el arte va mucho más allá. En fin, ha sido un placer, como siempre, Carlos Largo, Fermín Agustí, y no es pariente del que ha escrito, no. Y claro, al decir ese apellido, la gente va a decir, no, está confirmado. Fermín, Carlos, Geray, como siempre, muchísimas gracias, compañeros. Santi, hasta la próxima. Pues hasta la próxima, hasta mañana, mucho antes. Mucho antes, mañana mucho antes, y con cosas alucinantes. Vas a traer cosas como este rotulador que tengo aquí, fosforescente, pero mucho más peligrosas. El misterio del uranio, ¿verdad, Santi? Sí, señor. Vamos a ver que hay enemigos invisibles. Mañana va a pasar algo gordo en el plató. Espero que salga bien. Vamos a ver si el experimento resulta. Y, Carmen, mañana hablamos de un hotel que es el hotel más terrorífico de todos los tiempos. Sí, el hotel de los horrores o del terror, así se le llamó. Nada más, no lo dejamos. Y nosotros, lo dicho, estaremos el jueves en Burgos, pues rindiendo homenaje y hablando de misterios de una de esas personas que sin duda cumplió también una labor hermosísima, tanto que por ella dio la vida, Félix Rodríguez de la Fuente, que nos hizo mejores, evidentemente. Amigos, un placer como siempre, esta travesía de aventura, de misterio, de ciencia, de imaginación y fantasía.